que otros, ¿no? Uno de esos temas son los remedios. Está en línea Carlos Arballo, que es presidente de la Cámara Correntina de Farmacia. Carlos, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa aquí. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto poder hablar con ustedes. Carlos, ¿cómo está? ¿Están viviendo ustedes esta suba de precios? ¿Se nota esto en la farmacia? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, el impacto del aumento de precios fue muy grande, digamos, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, que es lo que realmente ha puesto los precios de los medicamentos en un nivel muy alto y para algunas personas inalcanzable, sobre todo las que no tienen obra social, ¿no? O sea que es como que tendrán que rever su tratamiento o ver qué solución le encuentran. El resto es, en general, te digo, el mes pasado venían de aumento grande, de 12, 13 en enero y febrero, y ahora se fueron a, bajó un poco al 8,2 el mes pasado, o sea, el último, de acuerdo al último costo de vida. No sé, me parece que ocurrió algo masivo, que es un cálculo de un dólar que hasta ahora no está resultando, y eso es lo que creo que provocó todo este aumento, ¿no? Y te quiero aclarar, porque siempre lo digo, el precio de los medicamentos lo regulan los laboratorios. Los laboratorios son los formadores de precios y ellos son los que hacen aparte de venir con una serie de variaciones durante el año pasado, hubo un periodo en 2 meses que no se aumentaron los precios. Después, por un acuerdo, se aumentó un punto menos en el sobre el costo de vida, y al final quedaron precios retrasados, y me parece que aprovecharon estos 2 últimos meses del año pasado para aumentar a valores que realmente preocupan. Sin embargo, ya, Carlos, yo tengo una estadística que dice que de marzo a marzo aumentó casi un 400%, 396 puntos aumentó el medicamento. O sea, eso es, están los niveles más altos de aumento, ¿no? Justamente eso le iba a decir. Un estudio muy muy serio que se publicó hace unos días y que tiene que ver con la inflación acumulada de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024 da cuenta de que los medicamentos sufrieron una inflación del 3.477%, y los salarios están en el orden de el 1.500%, digamos, ¿no? Esto está fuera de toda regla en los últimos 6 años. Sí, por supuesto. O sea, yo creo, o sea, aparte, no sé explicarte bien cómo determinan un precio de un medicamento. Todos sabemos que todas las los principios activos son y se importan. Después, el hacer la tableta para los blisters también se importa. Entonces, uno nunca sabe hasta dónde influye el precio que viene del exterior en todos estos precios que estamos hablando, ¿no? Y siempre es precio dólar, precio controlado y todas esas cosas. A la larga dio este resultado que en este año se está notando, porque yo creo que en la farmacia se ha bajado las ventas en alrededor de un 25-27%, algunos hablan de la baja de ventas de un 30, sin tener en cuenta los ventas libres, ¿no? Y bueno, se deja, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Más allá de la rentabilidad de la farmacia, es peligrosísimo porque la gente, por los precios, deja de atenderse, digamos, deja de comprar medicamentos. Exactamente, o sea, estamos hablando de las personas que no tienen obras sociales. Con las obras sociales algo ayuda porque tienen buen descuento. En general, fíjense que IOSCOR casi tiene un 50 y un 60% de cobertura,
que es una prestación que se continuó normalmente prestando, o sea, se dispensó normalmente, y el PAMI, que también se mantiene en el mismo nivel que venía, y eso ocupa un volumen alto de la facturación. Claro, y la gente, Carlos, que no tiene obra social en general, es gente de menos pudiente. Sí. Más pobre, digamos. Exactamente, o sea, el que antes se tenía en algunos hospitales o salitas, tenía su producto para entregar, ¿no? Y los hospitales y los centros de salud público no emiten más órdenes solidarias, digamos, las farmacias no tienen esos convenios ya. Sí tienen, el tema es que hay, o sea, yo te digo, normalmente estas son de 20 a un 30% de descuento, claro, para la cobertura de un recetario solidario, esas cosas, que igual es difícil pagarlo. Por supuesto, ¿no? Usted piense que en PAMI lo que ingresa a la caja de la farmacia son muy pocos, porque en algunos momentos tiene una alta cobertura los medicamentos, y el IOSCOR está entre los mejores que hay, porque está todo manual farmacéutico y tiene un 40 y 50% de cuenta. Hay personas que no le alcanzan ni siquiera para esa cobertura. ¿Y el IOSCOR tiene programas de cobertura total para enfermedades crónicas también? Sí. ¿Y está funcionando bien eso? Yo no es que sea hincha del IOSCOR, yo te digo una cosa. El IOSCOR debe ser que la obra social es en la parte farmacéutica lo mejor que hay. ¿Hay receta digital? País, ¿hay receta digital? Sí. ¿Ustedes están a favor de eso? Está, es la única que está en vigor, o sea que yo te digo, si fuera diabético, yo ojalá pudiera tener la cobertura de Dios. Esto es importante. Estamos hablando de las obras sociales. En el rubro farmacéutico, ¿las obras sociales están funcionando bien en general, mejor que las prepagas? ¿Qué pasó? La prepaga, yo no te puedo decir bien porque no hay cosas de la prepaga que yo no las manejo. La prepaga que nosotros estamos manejando en este momento, están pagando al día, lo que pasa es que ahí tiene una cobertura del 40 en todas ellas. Y vos, estamos hablando de un IOSCOR que tiene un 50 y un 60 para el pasivo, o sea, el que es jubilado. Y el PAMI tiene casi un 100% en muchas cosas, ¿no? Y eso se está prestando porque tienen una cadena de pago que está aceitado, que está, la farmacia sabe qué día va a cobrar, el IOSCOR el día hoy están cobrando lo que presentaron en el mes de marzo, o sea que está, ¿quién paga así? ¿Del 1 al 10 se cobra, digamos? Del día 10 se cobra. Carlos, volviendo al porcentaje, usted señaló entre el 25 y el 27%, eso es en corrientes, ¿no? No, en general yo creo que en Buenos Aires he escuchado otra. Claro, porque hay estadísticas de 18, alto. Hay demás, por eso pregunto. Sí, hay algunos lugares que hablan del 18, o sea, pero esa es lo que a nosotros más nos preocupa, que es el paciente que no tiene cobertura, que es el que tiene el que no poco. O sea, o va comprando de una forma como para mantener su tratamiento, va comprando de acuerdo a lo que le va ingresando, ¿no? O sea, o por tira o por, no sé, alguna modalidad que normalmente el que está en una farmacia de barrio es el que más comprende esa situación, ¿no? Y la otra es que acá, aunque desapareció un tiempo, la cuenta corriente sigue existiendo, ¿no? Ahora, más allá de los medicamentos, Carlos, ¿cómo está el negocio de la farmacia? Porque estamos en una época de crisis, pero uno se descuida un poquito y en corriente abre una farmacia. Sí, mire, yo te digo una cosa, yo acá en la cámara nosotros
todos los años estamos registrando el ingreso de varias farmacias, o sea, no solo de cadena grande que están acá, sino también de farmacias chicas del interior o de acá mismo, y eso le iba a preguntar, están abriendo. Carlos, hubo un atraso, digamos, en dar de alta PAMI en una época, entonces todas esas farmacias que se abrieron no pudieron atender PAMI de entrada. Acuérdense que PAMI es muy importante en la farmacia, es un 40% de la venta. Está bien, los márgenes de ganancia no son los mismos, pero en general uno puede mover su stock y puede realizar alguna, manejar también los costos fijos que tienen las farmacias, que son muy altos, ¿no? Más porque se vende otra cosa. Y sí, también eso tiene el atractivo la farmacia, que siempre fue que vendía varias cosas a la vez, ¿no? Carlos, como es una cámara correntina, le preguntaría qué pasa en el interior. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las conversaciones que tiene con la gente del interior? Y el interior se... Mire, yo no es que quiera decir porque se atiende obras sociales estamos bien, sobrevivimos a esta situación, estamos sobreviviendo, es lo que nosotros en algún momento esperemos, hemos logrado que achiquen las obras sociales de los sindicatos, las prepagas estaban en 60 o 90 días, ahora están todas regresando a que en los 30 días uno está cobrando. Ojo, que esos 30 días uno no repone el medicamento con el mismo precio que le vendió al afiliado. Entonces esa diferencia es lo que la farmacia tiene que aguantar, ¿no? Y Carlos, ¿eso se debe a que, por ejemplo, a que no hay plazo fijo, a que se terminó la bicicleta ahí? Y seguramente, o empiezan a tener dificultades las obras sociales, sindicales o de la prepaga, y empiezan a mejorar su prestación, porque si no, la gente deja de pagar. Deja a la gente desamparada y despotrican después con la obra social, ¿no? Carlos, volviendo al perfil, ¿no?, de esta persona que no puede comprar sus remedios, ¿cuáles son los remedios más caros que hoy encontramos en el mercado? Es imposible definirte, porque hay medicamentos de miles de dólares hasta... Claro, pero de esas que se dejaron de comprar, digo, porque pienso en aquellos tratamientos de largo plazo, ¿no?, como enfermedades del cáncer y ese tipo de cuestiones. No, eso, en general, eso tiene cobertura. Usted sabe que todo lo que es el tema cáncer está cubierto, y o si no, hay hospitales acá en Corrientes que atienden perfectamente esos tratamientos. Hablemos de un hipertensivo, de un antibiótico, todas esas cosas, a veces se hace inaccesible, porque estamos hablando de arriba de 20,000 pesos una caja de un antibiótico que es muy usado, ¿no? Sí, y algunos antihipertensivos de 30 días también mucho más caro que eso. Digamos. Exactamente, mucho más caro. Carlos, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable. Bien, ¿no? A sus órdenes, y esperemos, como siempre, con esperanza. O sea, yo soy una persona que tuve muchos años en farmacia, desde 30 y pico de años. Hemos pasado por muchas crisis, pero bravas, ¿eh? En una época donde usted dejaban el medicamento y decía, ¿cuándo me va a pagar? Y le traía con un precio el día que le iba a pagar. Y eso, hemos ido sobreviviendo, algunos desapareciendo, otros así, pero trata y sabe la difícil tarea que es mantener poder llegar a ofrecer medicamentos a toda la población, ¿no? Gracias, Carlos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Muchas gracias, un abrazo grande. No, por favor, a sus órdenes. Carlos Arballo es presidente de la Cámara Correntina de Farmacias. Vamos a escuchar un poco de música.